tardes. Soy Mariana y soy del programa de extensión de rugby. Hoy vamos a tener una pequeña clase de rugby. Está enfocada, bueno, yo estoy en el programa de los infantiles, entonces van a ser actividades más enfocadas hacia un niño y hacia cuestiones técnicas y sobre manejo del espacio. Bien, entonces vamos a empezar calentando y vamos a empezar de arriba hacia abajo calentando el cuerpo. Entonces primero vamos a mover el cuello diciendo que sí 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diciendo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oreja a los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a empezar moviendo los brazos. Para empezar a calentar vamos a trabajar bastante el área de los brazos. 1, hacia arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a abrir y cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos a moverlos en círculos. Bien, entonces vamos a empezar a mover en círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos a hacer rotación de cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos a tocar nuestra rodilla lateralmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos a hacer abrir y cerrar con la rodilla, ¿bien? Vamos igual a hacer 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Bien? Ahora vamos a cambiar lateralmente de paso. Entonces vamos a hacer un brinco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer un desplante al frente. Nos quedamos ahí un momento y volvemos a subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos a hacer la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos a mover el tobillo. Voy a hacer un poquito más para atrás para que se vea igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer un poco de lubricar las rodillas para que podamos movernos con más facilidad, ¿no? Entonces nada más voy a colocar mis manos encima de mi rodilla y voy a bajar un poco, nada más que rotemos un poquito, no ir completo y tampoco apoyarnos sobre la rodilla. Entonces nada más, les 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos a hacer un poco de ejercicios de movilidad del balón para empezar a movernos. ¿Vamos el balón? Entonces, vamos a empezar a tocarlo. Con la punta de los dedos tenemos que tocar el balón. La sensibilidad va desde la punta del dedo y así toda la fuerza recorre todo nuestro cuerpo para podernos mover y tener control sobre los objetos. Entonces, nuestros deditos están llenos de años de evolución para que podamos tener mucha agilidad y mucha habilidad. Entonces, vamos a despertar un poco esos deditos. Nos movemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, siempre abrimos y cerramos. ¿Claro? Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Bien? Ahora vamos a hacer. Vamos a mover la pelota a través de todo nuestro cuerpo. De todo, todo, todo. Lo vamos a rodear. Estos ejercicios son muy similares, por ejemplo, a los que hacíamos en básquetbol. Bueno, yo cuando era chica practiqué básquetbol y hacían muchos ejercicios sobre el control de la pelota. En el rugby es más importante el control de la pelota porque es como podemos jugar. Entonces, si no tenemos la pelota, no podemos jugar con ella. Entonces, hay que despertar ese tipo de situaciones y poder tener habilidades y agilidades para cachar y pasar. Bien, entonces recordamos que el rugby sí se puede jugar con pases y no sin pases. Se puede jugar sin contacto o con contacto, pero siempre con pases. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle en una mano la pelota, vamos a rodear nuestro cuerpo y vamos a rodear nuestro pie y cambiar la mano al otro pie. Vamos a hacerlo así y después por nuestra cadera, por nuestro pecho, por nuestra cabeza. Por nuestra cabeza, volvemos a bajar sobre nuestra cadera, ahora va a ser sobre la otra pierna, ¿bien? Y este ejercicio lo vamos a hacer 3 veces, lo voy a hacer rápido, 3 veces, ¿bien? Voy a ponerme un poquito en diagonal para que se vea. Podemos ir variando un poco la velocidad, esto depende de cuánta agilidad y cuánto desafío propio queramos tener adentro del juego. ¿Bien? Hay pases que recibimos casi en los pies y hay momentos y situaciones que el balón viene rebotando, entonces es necesario agacharse y poder tener control sobre la situación. Entonces, otra vez. Llevamos 2, ahora 3. Bien, hicimos 3 rodeando el balón con nuestro cuerpo. No, rodear el balón a nuestro cuerpo. Entonces, ahora vamos a. Vamos a meter la pelota adentro de nuestro cuerpo y la vamos a sacar. Bien, pues vamos a estar haciendo este movimiento como si diéramos un paso. ¿Bien? Cosas importantes. Nuestros hombros van a ir casi pegados a la altura de nuestras rodillas. Esto también nos ayuda un poco a la posición que sirve para taclear y para hacer el rock y para hacer el sprint. Entonces, es importante como generar estabilidad. Entonces, siempre que vamos a enfrentarnos a alguien, siempre vamos a buscar esta posición. Entonces, igual aquí vamos a buscar esa posición, intentando mantener la espalda recta. ¿Bien? Vamos a ir girando el balón. Vamos a cambiarlo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Hasta ahí, todo bien. Entonces, este circuito lo podemos hacer otras 3 veces, entonces haríamos 9 recorridos sobre nuestro cuerpo con la pelota y 30 pases entre las piernas.
Bien, ese sería el circuito completo. Entonces, vamos a ahora hacer un poco de spin pass. El spin pass es la técnica apropiada para llevar nuestro balón girando hacia nuestro compañero. Entonces, esto nos ayuda a que tenga más velocidad. Bien, a veces lo más difícil es hacer el spin y no que llegue a él. Entonces, vamos a practicar un poquito, ¿bien? Entonces, primera situación. Vamos a mover el balón igual hacia arriba nada más, ¿bien? Que gire. Que gire, que gire, que gire, que gire. Cosas importantes. Yo cuando giro voy a tocar mi dedo pulgar y el dedo del medio. Entonces siempre voy a hacer como esta situación así. ¡Cric! Se van a juntar. Entonces en el balón, cuando yo doy inercia así, el balón automáticamente va a girar. Entonces lo voy a girar ahorita sobre mi eje de manera vertical para que vaya girando, ¿eh? Entonces siempre toco mis dedos. Siempre, siempre, siempre. Otra cosa muy importante es que ahorita no pierdan la concentración del balón. No es necesario mirarlo así fijamente porque nos podemos marear, pero sí estar al pendiente de cómo está girando, ¿bien? Entonces ahorita vamos a hacerlo durante un minuto. ¿Bien? Ahora, ya que pudimos hacer que girara con los dedos, ahora vamos a hacer el movimiento para que gire con la mano, ¿bien? El dorso de mi mano está apuntando hacia afuera de mi cuerpo. Y cuando yo levante la mano, el dorso de mi mano va a terminar hacia adentro de mi cuerpo. ¿Bien? Pues vamos a hacer lento, 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 lento. Bien, ahí. ¿Claro? Entonces nada más vamos a levantar ahorita el balón. Silla para que me pueda sentar y ustedes puedan ver cómo sube y baja el balón. Entonces, si lo hago aquí, pues ya desaparece el balón. Entonces, vamos igual a hacer este ejercicio, pero ahora lo voy a sentar. Voy a traer el banco y recuerda, el dorso afuera para iniciar y va a terminar con la parte del dorso de la mano hacia adentro. Bien, vamos a hacerlo solo con una mano. Entonces, va a girar y ya. Y mi mano va a apuntar hacia el cielo, lo más recto que podamos. También para que el movimiento se vaya a ver así. Vamos a hacerlo con la pelota hacia arriba. Este movimiento después se transferirá a otra situación, pero de lado. Ya veremos cómo cambia. Entonces, dorso hacia el frente y ahora voy a hacer los levantamientos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy a levantar la pelota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Entonces, aquí no nos importa mucho si el balón se mueve un poco, porque justo estamos aprendiendo a que gire. Entonces, entre más practiquemos el movimiento de girar, sabemos hacia dónde va. Ahorita estamos apuntando, pareciera que hacia ningún lado, pero si yo muevo mi brazo más hacia el frente, el balón va a terminar muy lejos de mí y no lo voy a poder recuperar. Entonces, yo siempre quiero que mi brazo apunte lo más vertical hacia mi cabeza. Lanzo el dedo. 1, 2, 3.
pies. Entonces, ahora vamos a hacer con las dos manos el movimiento. ¿Bien? Entonces, vamos a ir, bueno, primero tenemos que hacer el lado derecho y después el otro lado. Ahorita vamos a explicar cómo al final vamos a llevarlo hacia arriba. Entonces, de la misma manera, desde este arranque, igual vamos a llevar los dos brazos hacia arriba, lo más que podemos, ¿sí? Y lo más rectos. ¿Sí? Entonces vamos a girar, 10 veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ahora vamos a hacer el otro lado, que sería el de mi sentido, sería la mano izquierda. También es el, siempre tenemos una mano más, una mano que mejor lanza y otra mano que es un poco más torpe. Eso tiene que ver mucho con cómo escribimos, si somos diestros, si somos zurdos, y de esta manera. También si tuvimos una lesión, por ejemplo, estos ejercicios son buenos para volver a tener coordinación y poder mejorar nuestro pase rápidamente. Y son ejercicios seguros porque no implican ligas ni nada así, solamente es tu paciencia. Entonces, ahora le vamos a poner el otro brazo, ¿sí? Vamos a subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a despegar la pelota de nuestros dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Ahora las dos manos igual. Nos vamos a ir hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Entonces, esta serie le vamos a repetir 3 veces igual. Entonces vamos a hacer otros 30 pases con cada brazo. Por 3, 9 por 3. 180 pases seguidos. Es un ejercicio que nos ayuda mucho en la técnica porque es mejorar, 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 mejorar. Y cada movimiento vamos mejorando. Lo vamos viendo y vamos mejorando. También ustedes pueden intentar grabarse mientras hacen los ejercicios para que vean. Entonces, en este ejercicio lo que cuenta es, pasemos de estar en esta posición, que es un momento de ángulo, a levantarla y mantener nuestro cuerpo rígido. Si lo empezamos a encorvar, nuestro pase va a ir un poco flojo porque ya no tenemos la misma fuerza en los músculos para seguir subiendo. ¿Bien? Entonces, siempre vamos a subir. Recuerden lo más importante, nuestro dorso va aquí y termina aquí. Lo vamos a volver a intentar. Vamos a hacer otros 10 pases seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora salud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las demostraciones, y como les decía hace rato, en su caso pueden hacer una de las sesiones de 3x10, 10 pases en cada fracción, que es levantar,
lanzar con una mano y luego lanzar con las dos manos. Bien, por tres series. El siguiente va a ser un ejercicio de habilidades y de reacción. Vamos a colocar cinco objetos de diferentes tamaños, bueno, objetos suaves, objetos que podamos agarrar con nuestras dos manos. Bueno, yo tengo, por ejemplo, una toalla doblada, un peluchito y otro peluchito. Bien, vamos a poner los cuatro y puede ser un cono, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a poner en carros. Vamos a hincarnos y tengo cuatro objetos, o puedo tener cinco, puedo tener varios objetos, ¿no? Ahorita vamos a tener cuatro objetos. Vamos a tener cuatro objetos, vamos a lanzar la pelota y vamos a recoger un objeto hacia nuestro cuerpo. Entonces, podemos utilizar igual la misma mecánica hacia arriba y recoger el objeto. Entonces, ahorita lo que nos importa es recoger el objeto y tener un buen espectro de hasta dónde llega nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo pongo muy lejos el objeto, va a ser para mí muy difícil poderlo acercar. Entonces, este es un ejercicio de reacción. Entonces, voy a lanzar un objeto y voy a recoger otro y lo traigo hacia mí. ¿Bien? Vamos a hacerlo hacia mí. ¿Bien? Hacerlo y hacia mí. ¿Bien? Hacerlo y hacia mí. Esto se parece mucho a los ejercicios para aprender a fildear la pelota. Cuando viene de una patada, cuando reiniciamos un juego, fildeamos y es eso. Y tenemos que tener justo noción de campo, de hacia dónde nos vamos a mover y qué tan lejos y próximo está mi compañero y mi rival. Entonces vamos a intentarlo otra vez. Lanzo el objeto, ahorita no lo caché. Entonces, justo en este ejercicio puedo equivocarme cuantas veces yo quiera, porque es con relación a mi cuerpo, no es con relación a un tiempo o qué tan rápido me muevo o eso, sino cuánta relación yo tengo y espacio alrededor de mi cuerpo. Lanzamos y recogemos el objeto. Todos lanzamos muy fuerte y no vamos a tener más tiempo. Entonces, ahora yo puedo hacer otra progresión, que es recogerlo hasta, ahorita lo acerqué, recogerlo hasta mi pecho y recoger la pelota. ¿Bien? Entonces, vamos otra vez igual. Al lanzar, pero no, bien, ¿bien? El objeto lo cargo. ¿Bien? Ahorita, solo me caben los objetos, digo, gracias a los cortos. Lo cargo, ¿bien? Lo cargo. Bien, pues vamos a hacer este ejercicio tres veces para mejorar nuestras habilidades. Entonces, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa para tomar agua y ahorita voy. Volvemos igual al mismo ejercicio. Este ejercicio un poco lo pienso como los juegos de la matatena, que probablemente sus papás no se han jugado, yo lo conozco por ellos, que era pegarle al piso y recoger un objeto. ¿Eh? Entonces, igual aquí, yo le puedo pegar al piso e intentar recoger un objeto hacia mí. Entonces, yo le pego y ya, lo recojo. Lo podemos intentar cuantas veces queramos. Bien, entonces yo lo pego, puedo pegar con un poquito más de fuerza. Bien,
yo le pego. Bien. Entonces, el balón de rugby tiene una característica muy especial, que justo es su forma ovoidal, que va a hacer que el balón no sea tan fácil de predecir. Podemos, después en los entrenamientos, ver un poco cómo es que rebota la pelota. Entonces ahora vamos a hacer los de rebote y traemos el objeto. ¿Bien? Objeto. ¿Bien? Objeto. Fallé. Bien. Traes esto. Estuvo mucha gente. Entonces estamos haciendo dos situaciones coordinativas. Uno es la velocidad de reacción. Otro es la percepción del campo. Y otro es poder juntar, poder disociar el movimiento de mis brazos. Mientras un brazo está preocupado por la pelota, el otro brazo está ocupado por traer un objeto. Entonces, esto es como un ejercicio mental. Y es un ejercicio que podemos hacer muchas veces. No importa cuántas veces nos equivoquemos, sino que al final podamos recoger los objetos. Entonces, podemos hacerlo 10 veces, 100 veces igual, con los mismos objetos, a diferente altura, a diferente tamaño. Entonces, ahorita vamos igual a dejar un poco nuestros objetos y vamos a cambiar a otras pruebas de, a otros ejercicios de pase. Bien, entonces vamos a recogerlos. Les voy a pasar a mi asistente. Y ahora vamos a hacer con una pelota redonda. Bien. Ahorita vamos a hacer ejercicios sobre el pase. ¿Bien? Entonces, hace rato que vimos el spin. El spin de volver hacia la pelota. Entonces, ahorita vamos a hacer ejercicios para poder hacer nuestro spin. Cosas importantes. Vamos a mantener uno de nuestros brazos extendidos, el otro aquí, y vamos a encontrar. Bien, hay que tener control. Entonces, vamos a pasar de que el dorso de la mano apunte hacia abajo y el ángulo de nuestro codo a que el dorso de la mano y la pelota apunten hacia el mismo sentido. ¿Bien? Entonces, ahora mi dorso apuntó hacia el cielo y mi mano se encontró con el dorso. Entonces, podemos hacerlo un poquito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Eh? Ahora vamos a proyectar la pelota hacia afuera. Voy a traer el banco para que lo podamos ver cómo es el movimiento correcto. Ahí veo. Entonces, vamos igual a quedarnos quietos y ahora le vamos a pegar a la pelota lo más fuerte para que vuelva a regresar hacia nosotros. Vamos a intentar. Nuestras manos se empalman. Si pueden aplaudir, o sea, que se oiga el aplauso como choca mano con mano, es mejor. ¿Bien? De la misma manera vamos así. Igual, apuntamos lo más recto sobre este brazo. Me voy a parar para que lo puedan ver cómo se ve el ejercicio de atrás. Yo tengo mi mano aquí, está abajo de la pelota y voy a pegarle a la pared. Ahorita es más fácil de ver el movimiento. Seis, siete,
Igual va a ser la misma secuencia, ahora con el otro brazo. Entonces, igual lo voy a hacer de espalda y ahí se ve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Bien? Y recuerden, lo más importante, palma con palma. Y vamos a recordar un poco que el ejercicio pasado lo que hacíamos era proyectar la bola hacia arriba. Entonces, igual de esta manera, vamos a encontrar nuestro brazo. Igual, si tenemos una pelota redonda en casa, podemos hacer la misma secuencia. Proyectar nuestros brazos hacia adelante. Y ahora, esta transferencia fue la misma que es hacia la pared. Entonces, cosas importantes, yo mi hombro lo voy a levantar, así, y el codo lo voy a levantar hasta la altura de mi hombro para dar un paso. ¿Bien? Entonces, prácticamente cuando yo termine de lanzar la pelota va a estar casi en mi cara, entonces siempre voy a ver la pelota. Si suponemos que hay un rival aquí, yo en lugar de que como que medio lo vea, con el movimiento de la pelota va a ir hacia su cuerpo y se va a ver muy claramente. En la pared lo volvemos a hacer 10 veces. Entonces, levantamos el codo y lo estiramos. Lo más hacia el frente que se pueda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, puntos clave es el codo. Va a pasar de estar, ¿sí? A estar recto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se cierra el ángulo? Eso es lo más importante. Eso es lo que le va a dar equilibrio al pase. Lo siguiente más importante, que es lo que ya habíamos visto con el spin pass, es juntar nuestras dos manos hacia el frente. Como, por ejemplo, en natación, cuando entramos al agua, juntamos nuestras manos para romper. Entonces, igual aquí, como si fuéramos una flechita hacia el frente, que va a ser un arco, con nuestras manos es un arco, y el balón es una flecha. Entonces, hay que ir hacia el frente lo más recto que podamos. ¿Bien? Vamos a hacerlo otra vez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, 10 veces cada brazo, una serie y son 3 series. 30 pasos de cada brazo. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a evasión del rival. ¿Sí? Para esto vamos a ocupar dos carriles. Aquí voy a poner. Y yo en este caso ahorita voy a ocupar marcas, que son los conos, para que lo puedan ver con mayor claridad. ¿Bien? El juego del rugby es un deporte de evasión. En el momento en que un contrincante me atrapa, en ese momento tengo que reiniciar el juego con otras maneras y con otras fases. ¿Bien? Entonces buscamos continuidad. Rompemos la continuidad cuando llegamos al rival y nos toca. Entonces es importante para el juego de evasión ganar terreno. Entonces, yo tengo dos carriles, el carril de este lado y el carril de este lado. Ahorita voy a hacer algo que se llama paso lateral, que es moverse con fuerza hacia uno de los carriles. Entonces, ahorita vamos a entrenar un poquito. Yo parto de este punto, vamos a estar trotando y yo hago un movimiento fuerte hacia allá. ¿Bien? Y vuelvo otra vez al carril. Esta es la situación más interesante. Tengo que volver a este carril, que es en el que me están bloqueando. Entonces, si lo tradujéramos a un juego, el contrincante viene en este carril y yo lo que voy a hacer es evadirlo. Entonces, voy a evadir y volver a tomar ese lugar. Si yo continúo lateralmente, el siguiente rival me va a alcanzar lateralmente. Pero cuando yo evada y enderece la carrera, voy a hacer que el otro rival se frene, porque
me voy a poner enfrente de él, voy a hacer una situación de directa de confrontación. Aunque no lo toque, la inercia lo va a hacer detenerse, porque así es la naturaleza. Con algo se acerca a nosotros, queremos frenar. Entonces, voy a hacer primero y esto. ¿Bien? Escucha. Bien. Vamos a intentarlo. De cada lado, unas 5 veces, para poder ponernos en contexto. Bien, para esto, pues obviamente es importante cargar la pelota. ¿Cómo cargamos la pelota cuando vamos corriendo? Con dos manos, para tener la posibilidad de lanzar un pase. Bien, hay más situaciones con las que nos podemos librar del rival, pero lo más importante es cargar la pelota de manera correcta. Bien, entonces, vamos a arrancar aquí, trotando. Volvemos al mismo punto. Situación justo es sobre el rival. Acercar un poco más los conos. Justo sobre el rival. El rival, ahora con los mismos objetos que teníamos alrededor, que son objetos suaves, los van a lanzar hacia mí y tengo que evitarlos, ¿no? Creo que esta es la parte más divertida de la rutina, porque pues hay que esquivar cosas. Yo les recomiendo que sean objetos suaves, porque si les da, pues no se van a lastimar y no va a pasar ningún accidente. Entonces, por favor, no me vayan a ocupar una pelota o lo que sea, un vaso o algo así. No, ocupen objetos suavecitos, por si te pega, pues ya, no va a pasar nada. Entonces, en el rugby infantil procuramos que el miedo al contacto sea erradicado y lo hacemos a través de ejercicios seguros. La utilización de dummies es lo que hace la iniciación al contacto. Cuando la última parte va a ser el contacto directo persona a persona. Entonces, si ahorita nos enfocamos en evitar, después va a ser mucho más fácil llegar a los pasos del contacto. ¿Bien? Entonces, ahorita voy a estar igual yo trotando en uno de los carriles, me van a lanzar un objeto suave y voy a cambiar de carril y voy a volver al mismo carril. Igual, dos manos en la pelota. Voy a cambiar igual. ¿Lista? Vuelvo. Estuve muy alto. Bien. Divertido. Bueno, por lo menos yo me divierto. Le devolvemos los objetos. Igual lo podemos hacer con una pelota redonda, es la misma intención. La cargamos con nuestras manos cerca, así, nunca así, ¿no? Entonces, la cargamos que esté vertical hacia nuestro cuerpo y vamos a volver a intentar. ¿Listo? Vuelvo. Bien. Lo vamos a intentar una vez más. Vamos a intentarlo una vez más. Y después vamos a pasar a la otra situación de evadir, que ahora sí es un poco más a contacto, que es hacer un handle. Primero ahorita vamos a volver a hacer este ejercicio para que entendamos y después vamos a explicar, ¿no? Vamos a lanzar dos objetos nada más y ahorita hago la explicación. ¿Bien? Entonces, estoy yo con la pelota. Vuelvo.
Bien, muy padre. Entonces, cosas importantes. Uno, yo nunca veo el piso. ¿Ven? Eso es lo más importante. Dos, tener la mirada sobre el objeto, en este caso peluchitos, pero en el caso de la vida real, es un contrincante. No quitar la mirada de él. ¿Bien? Entonces, yo me tengo que enfocar en todo lo que está a nuestro alrededor. Hace rato también con el ejercicio de recoger, es un ejercicio igual de cuánto mide mi cuerpo. No de qué tan rápido o qué tan cerca viene al rival, sino de cuánto mide mi cuerpo. Yo ahorita puse pasos hasta donde llego. Tengo las piernas cortas, entonces voy a hacer un paso de un metro. Entonces, hagámoslo hasta la proporción que nosotros podamos para controlar nuestro cuerpo. Bien, vamos a coger los objetos y vamos a pasar a la parte del handle. Que es con el que estoy más familiarizado. Entonces, vamos a explicar el handoff. Yo llevo la pelota en dos manos y voy corriendo. Cuando un rival se acerca a mí, yo lo voy a empujar desde la altura de la mano. Ahora sí me voy a separar de la pelota, la voy a poner del lado contrario del rival y voy a empujar con la mano hacia el frente. ¿Bien? En el juego con contacto, lo que vamos a buscar es saltar de nuestro rival, ¿bien? Entonces nos alejamos, tal vez no se tiene que ver tan delicado el salto, pero pues sí que sea un salto con potencia. Entonces ahorita vamos a hacer los frontales y cosas importantes. Yo voy a pasar de dos manos a esconder la pelota para que él no me gane la pelota o no me la palme para que se me caiga. Y voy a, con el mismo brazo, el mismo pie, a dar hacia el frente, salto. ¿Bien? Entonces, cosas importantes, la mano y el brazo lo vamos a extender. ¿Bien? Igual, en la altura de nuestro hombro. Más abajo, si se puede, pues va a ser un poquito más seguro. Nosotros en el rugby nunca podemos superar en ningún movimiento la altura de nuestros hombros, porque es una marca ilegal. Entonces, al igual que el handoff, puede ser un poco peligroso tocar esta. Entonces, siempre en la altura de nuestro hombro es correcto. Más arriba, si es un handoff arriba y es muy alto, hay que esperarse a que se agache y meter el handoff. Entonces, vamos a intentarlo una vez. Voy a estar en este carril. Si el objeto viene de este lado, voy a pasar la pelota de este lado. ¿Bien? Vamos a hacerlo. Ahorita salió una medio chévere. A ver. Yo di un palmadazo, ¿eh? Entonces, dos manos y un palmadazo. ¿Bien? Dos manos y un palmadazo. ¿Bien? Dos manos y un palmadazo. ¿Bien? ¿Por qué vamos hacia el frente cada vez que damos los pasos y no hacia atrás? Porque de esta manera tenemos una ventaja sobre el terreno del juego. Bien, entonces ahora lo vamos a intentar en el otro sentido. Bien, entonces llevamos el objeto, la mano en dos, en el balón, y nos acercamos. Bien. Cuidado. Bien, vamos a intentar aplicar fuerza en este tipo de situaciones. Igual, bueno, para esto es importante igual señalar que cada vez hay que hacer cosas importantes, mirar el rival, mirar el objeto y decidir. Ahora vamos a hacer, entonces, la primera parte fue evadir con un paso. ¿Bien? Que esto es ganar la carrera 1-1 a través de velocidad. Luego el siguiente ejercicio es evadir usando una técnica de choque. Entonces, vamos a abrir el brazo. ¿Sí? Y en la siguiente parte, ahora vamos a pedir ayuda para que nos ayuden a decidir entre si voy a esquivar o voy a meter un handoff. Entonces, igual me va a lanzar objetos y ahora yo voy a decidir y cambiar entre una y otra situación. ¿Bien? Entonces,
Entonces hay que pensar un poco más. Aquí es muy fácil porque es controlado, entonces yo puedo decidir, por ejemplo, primero dos veces evadir y después una vez hacer un handoff, dos veces hacer el handoff o hacer puros handoffs. Ya. Entonces, vamos a empezar. Me adelanté. Bien, entonces esto lo vamos a hacer cinco veces cada serie de objetos. Vamos a guardar nuestros objetos. Y vamos a hacer ahora una situación de el tacle. Bien, vamos a tomar otro traguito de agua y ahorita les indico cómo vamos a hacer el tacle. Como ven, voy por mi agua, entonces se me queda en otro lugar, pues ahorita voy a salir y voy a volver a entrar. El ejercicio, voy a pedirle a mi papá, no es mi papá, es mi hermano, pero pues es la simulación de, ¿no? Le vamos a pedir que tenga, yo voy a estar en este carril y vamos a hacer situaciones para levantar el pie y poder hacer inicio a los contactos. Bien, entonces, cosas importantes, primero yo arranco en cuclillas y como el handoff con la misma pierna, con el mismo hombro, voy a pegarle y abrazar al hombro. ¿Bien? Entonces, primero vamos a hacer una demostración. Primero levanto, me agacho y cierro el candado. ¿Bien? Entonces, este es el ejercicio que estamos sosteniendo. Este ejercicio nos ayuda a que siempre tengamos fuerza donde vamos a pegar. La siguiente situación va a ser pararse y en el campo, si tuviéramos las condiciones adecuadas, sería ir al piso. Bien, ahorita estamos haciendo un ejercicio para que entiendan un poco lo que es golpear. Entonces, yo le voy a contar, 3, 2, 1, va a dejar caer la almohada y yo la voy a cachar. Bien, ¿listo? 3, 2, 1, y yo la cacharía. Bien, este es el ejercicio que vamos a hacer. 3, 2, 1, y yo ya hice aquí el saque. Bien. Lo que busco es la coordinación de mover el hombro, la rodilla y mover el hombro al mismo tiempo. ¿Bien? Si yo voy a destiempo, en cualquiera de las situaciones, voy a perder ese tacle. Entonces, puedo practicar cómo llegar al tacle y la proximidad del tacle sin necesidad de que alguien venga corriendo hacia mí y ponerme en riesgo. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. 3, 2, 1. Ahora. Bien. Entonces, vamos a cambiar de sentido. Ahora yo voy a estar en este sentido. El sentido que va, ¿cómo sé qué pierna y qué brazo usar? Esa es la pregunta a veces más importante en el campo, que es, ¿de qué lado viene mi rival? Si mi rival viene de este lado y yo lo quiero taclear con este hombro, pues tengo que cruzar todo el cuerpo. Y en ese momento me expongo a mí. Más allá de que lo tacleo, ¿no? Es una situación en la que me expongo. Entonces, vamos. Este hombro y esta pierna son las más cercanas a mi rival. Entonces, igual, vamos a hacerlo. 3, 2, 1. Y aprendemos a abrazar. 3, 2, 1. Y aprendemos a abrazar. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo otras dos veces con cada hombro. Y vamos ya a enfriar el cuerpo para ver a qué queda. ¿Bien? 3, 2, 1. Cosas importantes.
yo veo hacia el frente con mis hombros, mi cola se levanta y se levanta a la altura de mis hombros. No voy a terminar así, ni voy a terminar solo así, sino quiero que mi espalda quede completamente en horizontal. Tres, dos, uno. La creo. Bien, entre más abajo sea nuestro tackle, mejor. Ahora vamos a hacer una progresión, que es levantar la siguiente pierna para dar un paso. Bien, entonces vamos a hacerlo de este lado. ¿Listo? Tres, dos, uno. Ahora yo ya di un paso. En un tacleo con movimiento, seguro es una persona que va al piso. Entre más pasos yo siga dando con el rival, más atrás vuelvo a bajar. Entonces, lo que recordábamos hace rato es un deporte de invasión y evasión. Entonces, entre más invado yo, es mejor. Entre más logre yo evadir, es mucho mejor. Entonces, vamos otra vez a hacer el movimiento de caminar. Tres, dos, uno. Y ya me paro. Tres, dos, uno. Bien. Entonces, ese fue uno de los ejercicios de tacleo. Igual hay que hacerlo 5 veces. Y 5 veces cada tacle, 3 veces cada serie. Entonces son 15 tacles y por cada hombro 30 tacles y luego con la progresión haríamos 60 tacles más o menos. Creo que en la práctica, cuando ya estamos dentro del campo, a veces en los entrenamientos no hacemos la cantidad suficiente de tacles que queríamos hacer porque hay más personas, hay más situaciones, luego el material no alcanza. Entonces, de esta manera podemos pedirle ayuda a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hermano, que nos ayude a practicar nuestro tacle sin ponerlo en riesgo a él y sin molernos a golpes. Entonces, no es un ejercicio tan cansado porque es un ejercicio de técnica y de arranque. Entonces, estamos aprendiendo nociones básicas de cómo mover nuestro cuerpo y no nociones de qué tanta fuerza tenemos. Entonces, la técnica ayuda más. La técnica ayuda más que la fuerza. Podemos nosotros emplear mucha fuerza y equivocarnos en la técnica y fallar un tackle. O podemos emplear mucha velocidad y llegamos al rival y ya no lo tocamos. Entonces, siempre fuerzas sustanciales, tener un tackle seguro cuando llegamos al punto de contacto. Si fallamos el tackle y fallamos en los movimientos, pues va a ser una tristeza porque ya corrimos todo el campo, ya nos cansamos y no logramos el tackle. Entonces, esta ejercicio nos ayuda justo a hacer la técnica y la movilidad y hacer ejercicios sobre la mecánica de nuestro cuerpo. ¿Bien? Entonces, ahorita ya casi vamos a terminar. Vamos a hacer estiramientos para enfriar nuestro cuerpo y podernos retirar con seguridad. Siempre es bueno estirar, de esta manera nuestros músculos descansan y no se quedan contraídos. Entonces, igual, vamos a estirar de la cabeza a los pies. Entonces, jalamos nuestra cabeza, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora la otra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora sí, frente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora vamos lateralmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora el otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora por atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ahora vamos a tocar el suelo con las piernas abiertas y vamos a bajar. Bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora vamos al otro lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, vamos a cerrar y juntar nuestros pies. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y rodilla al pecho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo de los pies. Entonces, vamos a un poco señalar con nuestra punta y vamos a estirar todo el empeine. Nada más así que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora el otro pie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y listo. Bueno, yo fui Mariana. Soy entrenadora en el programa de extensión de la UNAM de Rugby. Espero que les haya gustado. Escogí ejercicios que fueran sencillos de hacer y que fueran divertidos, que no solamente lo puedan hacer los chiquitos, lo pueden hacer los grandes, lo pueden hacer los medianos, y sobre todo aquellos que apenas estén iniciando en el rugby o tengan interés. Esto se va a parecer mucho a lo que vamos a ver en las clases, que son ejercicios sobre control, reacción y no tanto sobre cómo es el juego y cómo es una estrategia y cómo se hace esto y aquello, sino en nuestras habilidades individuales para ganarle uno a uno a una defensa. Bien, eso fue todo. Muchas gracias por verme y tengan un buen día. Ahora para compartir.